La congregación hace 30 años aproximadamente, pero que estoy efectivamente aquí en esta institución hace a partir de este año, en febrero de este año, así que hace pocos meses, y pertenezco al equipo directivo de la institución, del Cotolengo. Gotolengo. Bueno, cuéntenos, nosotros estamos viendo que están realizando campañas para juntar donaciones para esta institución que veo que es grandioso. Es la primera vez que entro en el interior de este lugar y veo que es muy grande. Así que cuéntenos la campaña en qué consiste. Sí, algunos se asombran porque dice pequeño Cotolengo cuando entran, pero de pequeño es grande realmente. Don Orión le quiso poner pequeño Cotolengo para no creérsela, me imagino. Pero en realidad, bueno, estamos actualmente asistiendo a 400 personas con discapacidad múltiple. Y esas 400 personas necesitan de lo que uno necesita todos los días, pero un poquito más, porque muchos de ellos tienen discapacidad mental o física, o problemas que, bueno, habitualmente nosotros no tenemos, entonces no somos muy conscientes, ¿no? Por eso, como que uno llega hasta la barrera del Cotolengo y no entra, porque a veces el tema de la discapacidad es algo que nos choca y, no, y tenemos ciertos o prejuicios o no queremos encontrarnos con la realidad del dolor, ¿no? Muchas veces eso, ¿no? Ya tenemos, a veces cargamos con muchas cosas y no queremos ver otras cosas. El hecho que, bueno, de atender a 400 personas con discapacidad y necesitamos gente que la atienda, aparte de los voluntarios, hay gente que trabaja. Trabajan otros 400 personas. Y lo que actualmente nos es más dificultoso es pagar esos salarios, ¿no? Con sus debidos aportes, son gente que está toda en blanco. Entonces, eso es lo que en este momento es lo más costoso y nos lleva el 82% de lo que ingresa. Lo que ingresa es algo por las pensiones de las personas, de los residentes, que no todos tienen pensiones. Y también de las obras sociales, que en este momento están entre 4 y 5 meses de atraso. Eso hace que, sumado a la inflación, en algún mes estamos muy, muy cortos y tuvimos que prorrogar incluso los saberes de las personas que trabajan acá, cosa que no queremos hacer, pero no podemos afrontar a todos. Por eso estamos haciendo alguna campaña. Primero, de concientización de lo que es la discapacidad, las personas con discapacidad. Y segundo, para que también las personas que puedan colaboren en la medida de sus posibilidades. Algunas colaborarán con azúcar, con pañales descartables que nos hace falta, y otros también poniendo plata, ¿eh? Es decir, Claro, la ¿tienen persona que algún pueda, número? la persona que quiera, nos viene bien para las obras. Ustedes ven que estamos pintando parte de los hogares, y en otros, lo que se ve de afuera, la pintura, pero también por dentro hay que hacer remodelación en los hogares, como en la casa de cualquiera. Cualquiera se le llueve el techo, cualquiera tiene que pintar cada tanto, cualquiera tiene que hacer una remodelación en un baño, pensando también que la persona con discapacidad o con silla de ruedas necesita de otros tipos de arreglos que para una persona común, entre comillas, no necesitamos, ¿no? Entonces, para todo eso es lo que estamos haciendo la campaña, ¿no? Dos pesos por, ¿cómo es la campaña, el eslogan? Una de las campañas es que pedimos a aquellos que quieran que puedan abonar 2 pesos por día, ¿2 pesos por Que se día? comprometa y Que se que... comprometa, que eso perdure en lo posible, no hasta la eternidad, porque no vamos a estar en la eternidad, pero por lo menos en su estancia en la tierra que pueda poner 2 pesos por día. Nosotros disponemos de una cuenta bancaria, también disponemos estamos distribuyendo afiches para que puedan colaborar, y si no, entrando en la página de internet www.donoriones.org.ar, se van, pueden ver Encontrar ahí, dónde pueden seguir. colaborar, ¿eh? Es bueno. Igualmente. Padre Héctor, ¿de dónde vienen la gente? ¿Cómo se enteran para venir a internarse, digamos, aquí, la gente con distintas discapacidades que veo que están por allí caminando? Tenemos distintas son las situaciones. Imagínense, son 400 personas. Entonces hay personas que no tienen familia,
personas que tienen familia pero que no pueden porque se ponen ancianos o porque las personas no pueden atenderlo. Pensemos que una persona con discapacidad, a veces cuando es una discapacidad leve, uno lo puede tener en la casa, pero cuando es una discapacidad más grave, por ejemplo, una persona que tiene que tener un botón gástrico, una persona que tiene que dar de comer, que tiene que bañarla, entonces no todos lo pueden tener en la casa. Entonces algunos lo pueden tener, otros no lo pueden tener, y entonces, bueno, llaman, preguntan, no tenemos un servicio social, que es lo que las personas que van mirando las mayores necesidades, y la capacidad que nosotros también tenemos de internar. Es un cotolengo, decía, con personas con discapacidad, pero no es un psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Entonces en el psiquiátrico tienen otros requerimientos que nosotros no podemos satisfacer en este momento, y vienen muchos de estos A casos. pedirles, a Y no, y solicitar. nosotros no estamos capacitados Claro. para eso, estamos así, trabajando en otra área, ¿no? Pero en lo que podemos dar una mano y hacer, se hace. ¿Solamente personas grandes vienen No, de todas las edades? hay de todos Porque veo que hay tantas casas, tantos departamentos, no sé Sí, cómo se son llama eso. 15 casas, 15 hogares. Son como Hogares. si fueran ¿Se van dividiendo por las casas de una enfermedades familia. No, o...? hay dos o tres, sí, que tienen cierta discapacidad más profunda, ¿no? Hay dos hogares que son los más grandes, que están en los laterales de la iglesia, que son las personas que, por lo general, no todos, ¿no? Que tienen una discapacidad más profunda. Pero después hay otro hogar que son más bien adolescentes y que tienen otras capacidades. Dentro de la discapacidad tienen otras capacidades de relacionarse, edad también. Pero después en los demás hogares, es como una familia, ¿eh? Están gente grande, Claro. están los adultos y chicos. Ah. Chicos hay menos, ¿no? Chicos hay menos. ¿Y jóvenes? Jóvenes, bueno, le estaba contando que Sí. en uno de los hogares hay uno con más jóvenes, incluso de los hogares de varones y de los hogares también de las chicas, también hay uno que tienen un poquito, tienen algunos que son más jóvenes. ¿Vienen gente de drogadicciones así? No, ¿Afectados los jóvenes o no? no, Eso no, 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 no. es gente con discapacidad mental y física, pero no son No vienen de dependientes de ese ninguna tipo de... sustancia, ¿no? Porque le decía recién que no nos dedicamos a esa área, ¿no? Ya, está bien. Actualmente no están viniendo. Está bien. ¿Ustedes reciben donaciones? O sea, no sé cómo se maneja el tema de donoriones. Si hay un ente que coordina todo el dinero, digamos, por así decirlo, para ayudar a todos las entidades o los cotolengos de donoriones. Sí, hay una entidad central que funciona en la Capital Federal y recibe donaciones de todo tipo. Y después cada filial esparcida en el país, estamos en unas 20 casas en la Argentina, y estamos también en el mundo. Pero después cada filial tiene su equipo que trata también de buscar las donaciones, ¿eh? En este caso el Cotolengo trabaja con la Casa Central para recibir las donaciones, y acá también se reciben donaciones, ¿Y del Estado, de algún ¿no? ente del Estado? Del Estado, como le decía recién, recibimos para algunos, no para todos, para algunos el PAMI paga También. algo, el tema es que está muy atrasado, y eso es lo que nos está costando poder remontar la parte económica, la parte financiera, porque bueno, si fuera un poquito más al día, estaríamos viviendo justo, pero hoy estamos debiendo, ¿eh? Estamos debiendo a la AFIP, ¿no? Entonces, Ah, y eso es lo que se nos hace difícil, a ver, perdón, ¿no? padre, del Estado, de los tres entes, o sea, de los tres estados, digamos, nacional, provincial y municipal, que es aquí donde estamos, de los No, del tres. Estado se recibe del Estado Nacional. PAMI Ah, es a nivel solo para nacional. mí, Claro, ah, PAMI por y medio de alguna PAMI. otra obra social que son las menores, ¿no? A través de PAMI, sí. Sí. Por la gente, digamos, que tienen. Claro, que no todos tienen, ¿no? Algunos tienen, otros no tienen. Porque para entrar dentro del sistema, primero tiene que ser una persona con pensión, ¿no? Entonces él gestiona la pensión y después PAMI accede o no a darle la prestación
la persona con discapacidad. Está bien. Héctor, dígame algunas palabras finales que le parezca que es importante que las personas que lo van a ver se enteren y que van a escucharlo por radio también. Bueno, primero, que seamos conscientes de la discapacidad. Nosotros a veces decimos de las personas con capacidad diferente. En realidad son personas con discapacidad, ¿no? Que no, muchas veces no pueden abastecerse o no son autónomos. Tratamos de trabajar para que sean lo más autónomos posible. Muchas veces no lo pueden ser por su propia discapacidad, ¿no? Y entonces que sea un poquito más consciente, no es algo que le toca a otro, me puede tocar a mí, dentro de mi familia. Y si no, y tengo las manos y los pies y la cabeza que me funciona más o menos, poder contribuir con mi tiempo o también de muchas maneras a que las personas con discapacidad también puedan desarrollarse mejor. Y por último, que bueno, esto nació, no nació solamente como por alguien que dice, bueno, voy a hacer algo por las personas con discapacidad, sino que nace del corazón de un hombre enamorado de Dios, que es Don Orione, es que quiere llegarse justamente a las personas con más dejadas. Pensemos hoy, el tema de la discapacidad está un poquito más, se habla un poco más. Pensemos que hace 70, 80 años, la persona discapacitada estaba recluida en su casa y cuando mucho podía ir a algún lugar. Hoy un poquito más tomamos conciencia, no todo lo que debería ser, pero tenemos más conciencia. Este hombre quiso justamente dar cobijo, primero dar pan y dar casa a la familia que no la tenía y con personas con discapacidad. Y eso es lo que queremos seguir hoy, después de 75, 80 años casi, que vino Don Orione acá, que él comenzó el Cotolengo. Hoy nosotros queremos haciendo el mismo servicio, sí, y mejor. Sí. Y mejor, siempre tenemos que mejorar. Ya sabemos que no es solamente el pan y el techo, ¿eh? Nosotros también tenemos necesidades de diversión, de interactuar con los demás. No es solamente un lugar donde comer y dormir, sino que la persona se puede desarrollar como persona dentro de los límites, como lo tenemos todos. Claro.